¿Podemos irnos a casa? Atreus. Lo sé. He de cerrar mi corazón. ¿Otra puerta cerrada? ¿Tienes alguna idea? Quizá podamos usar mis sellos para llevar la escarcha hasta el equipo. Yo creo que ya. Estabas fuera. Busqué a las Nornas. Me dijeron que Heimdall trató de matarte en Asgard. ¿Heimdall? ¿Las Nornas? Pensaba que no creías en ellas. He aprendido a correr mejor durante el caos. ¿Qué más has aprendido? Trabajamos mejor cuando nos fiamos del otro. ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¡Cuidado! Usa la lanza. Centra algún punto débil.
Bueno, hay que cambiar eso. ¡Rápido! Es como si no tuviera un alma que matar. ¡Espera! Creo que puedo pararlo. ¿Cómo? Tienes que ayudarme a subir a su lomo. Confía en mí. Sé lo que hago. A tu manera, entonces. ¡Escudo! Hay que encontrarlo. ¡Vamos! Supongo que ha venido por aquí. Busquemos otra forma de subir. ¿Qué has hecho? En la casa, el hechizo que hice cuando murió Fenrir... Entonces no lo sabía. Pero metí su alma en mi cuchillo. Las armas son poderosas, así que pensé que quizá Fenrir podría... cambiar su naturaleza. Sí, a ver si ha funcionado. Cuando te encontré en Midgard, antes del ataque de Freya, dijiste que necesitabas protegerme. ¿Por qué? Vi una profecía. Estabas en mis brazos, muerto. Yo también la vi, en Jotunheim. ¿Qué? ¿Lo sabías? Por eso has estado entrenando tanto conmigo. Un día tendrás que sobrevivir sin mí. Eso no ocurrirá. No pienso permitirlo. No. Todos los viajes terminan. El nuestro no. Así no. Siento haberte hecho daño. Se ha acabado. Lo prometo. ¿Fen? ¿Eres tú? De menos. No sabía si funcionaría. ¡Lo logramos! ¡Sid! ¿Cómo es esto posible? Magia de gigantes. He aprendido un poco. En Asgard.
No tiene nada que ver con eso. ¿Más secretos? No. Una promesa. Una que le hice a alguien. Al igual que tú se la hiciste a mamá. ¿Ves lo que puedo hacer cuando me dejas? ¡Vete! Enzo, deberíamos avisar a los demás, decidir el próximo movimiento. Así que cuando las Nornas te dijeron que Heimdall iba a intentar matarme, para eso es tu lanza, ¿no? Sí. Heimdall es un imbécil, pero tú ya no eres así, ¿verdad? Un asesino de dioses. No quieres la guerra. No, pero haré lo que sea necesario para cuidar de ti. Creo que es una flor alma. Abierta. Quizá pueda usar los sellos para congelar el engranaje. Auka. Padre, si no puedes fiarte de las Moiras, ¿por qué te preocupa lo que digas? En lo que respecta a tu vida. No me la juego. Esas runas. Auka. ¿Con ella?
¡Rasbelger! Garm ya no está. Estamos cerrando sus rasgaduras. Dice que hay 6 rasgaduras que cerrar y que no piensa darnos las gracias. No deberían haberse abierto para empezar. No se equivoca. ¿Qué pasa? He vuelto a ser mi antiguo yo. Furioso. Desconfiado. Contigo. Ahora y antes. Te eché de mi lado. Sin ti me volví imprudente. Demasiado confiado. Cometí errores estúpidos. No sé por qué creí que podría hacer esto solo. Tenías razón. No. Durante nuestro viaje juntos, te has convertido en un guerrero digno de tu nombre. Era yo quien no estaba preparado. No tienes que volver a ser el que eras solo porque yo no esté. Hagamos una promesa. Yo escucharé tu voz en mi cabeza cuando no estés para que me guíe. Y tú harás lo mismo. ¿De acuerdo? Tengo que saber que estarás bien sin mí. Atreus. Lo siento. No lo sientas, padre. Debes mejorar. Volvamos a casa. Todo lo que está escrito se puede borrar. ¿Recuerdas? La profecía no debe definir nuestras decisiones. Entonces creemos nuestro propio destino.
¿Querrías ocuparte de algo antes de volver donde Sindri? No. Primero, vamos a por Mimir. Luego puedes contarnos lo que has descubierto en Asgard. Y después, veremos. Lo ves de verdad como un hermano. ¿Y qué hay de Freya? Parece que se mudó mientras yo estaba fuera. En cuanto volvió su odio hacia Odín, comprendió que nuestros intereses coincidían. Yo traté de convencerla, pero... ¿Cuándo fue eso? Ah, antes de que empezara a contarte dónde estaba de noche. Entiendo. ¿No me mató? No he dicho nada. Jefe, ya lo siento, ha salido a limpiar el desastre de carne. Vuelve en otro momento, ¿vale? Capullo. ¿Habéis vuelto? ¿Cómo os ha ido? La bestia ya no nos dará más problemas. Pues menos mal. Entonces habéis acabado con el viejo Garn, ¿eh? Sí, más o menos. Atreus, tu decisión de ir a Asgard después de lo que nos ha hecho pasar me resulta incomprensible. Pero espero que al menos hayas vuelto con algo útil. Yo también lo espero. Venga, os enseñaré lo que trama Odín. Esto es lo que más le importa. Más que el mismísimo Ragnarok. Esta máscara. ¿La reconocéis? ¿Ese trasto? Ah, es un callejón sin salida. Llevo perdiendo el tiempo con eso desde que le conozco. Y la verdad, creía que los gigantes solo se estaban riendo de él. Vale, ya. No. Te equivocas, Mimir. La máscara no es falsa. Los gigantes no la hicieron. Y solo algunos la atisbaron en sus visiones. No conocían su origen, pero algunos creían que era una forma de poder contemplar los secretos de la creación. ¿Es un oráculo? Más, mucho más. Imagina entrar en comunión con una fuente de conocimiento infinito. Odín. Me torturó por esto. ¿Tú qué piensas? ¿Te suena? No. Es una obsesión que nunca compartió conmigo. Pero sí sé esto. Incluso cuando Odín dice la verdad, sus propósitos son traicioneros. En cualquier caso, es un error dejar que nos distraiga. ¿Nos centramos en Heimdall o no? Cambiaremos nuestro destino de otra forma. Entonces me vuelvo a Vanaheim. Si no vamos a luchar contra Odín en su terreno, debería ayudar a mi hermano a plantarle cara. Iremos con ella cuando podamos. Voy a estudiar mis notas sobre la máscara para ver si se me ocurre un plan. Pero si quieres ir a cualquier sitio, te acompaño. Y oídme todos. Lamento de verdad el modo en que me fui. Sabéis que nunca os haría daño a ninguno a propósito. En fin, supongo que estas cosas pasan cuando puedes convertirte en oso por accidente. ¿Me perdonas entonces? Claro, Atreus. Sabemos que no querías hacer daño. ¿Sindri? Sí, claro. Ya se me pasará. De acuerdo. Os lo agradezco. Y ya que estamos, espero que me podáis perdonar por no hacer más durante el ataque de los infernales. Las reservas que se puedan tener contra la violencia no deberían aplicarse cuando atacan tu propio hogar, y menos si se trata de abominaciones no muertas. Pero tomé un escudo y no una espada.
Hiciste bien en regañarme por eso, viejo amigo. La próxima vez que sea necesario, estaré preparado. Bien dicho, Tyr. Seguro que es así. Tengo que despejar la cabeza. La habitación de Freya es tan exuberante y relajante. Supongo que no le importa. Ah, mucho mejor. Déjame que te mejore esa hacha, por favor. Me da repelús verla así. Hermano, antes de ir a ver a Freya, ¿hay algún otro asunto del que quieras ocuparte en otro reino? Seguro que el chaval estará encantado de ayudar. ¿Estás bien? Sí. Hace falta algo más que una horda de cadáveres roehuesos para acabar conmigo. ¿Qué iba a hacer? ¿Pasearme con una venda en la cabeza suplicando atención? ¡A mí me machacó! ¡Un oso! ¡Hombre! ¡Machacar! Seguiré trabajando en esto hasta que estés listo para salir. ¿Te unes a mí, Kratos? Siéntate y concéntrate en la respiración. Prueba a encontrar la quietud de la mente. No. Oye, espera. Estamos contigo. ¡Ah, bien! Aquí estás. Justo a tiempo. El perro de Hel ya no es una amenaza. Así es, has demostrado ser digno de tamaña responsabilidad, Maese Kratos. Disculpa mi brusquedad e impertinencia de un tiempo a esta parte. La pérdida de la dama Nithog me afectó de sobremanera, incluso antes de la funesta incertidumbre del episodio de Garm. Te pido perdón por mis irrespetuosos modales. No me fijé. Estás siendo educado, por supuesto. Mi conducta ha sido vergonzosa, rayana en la crueldad. Te habrá causado cierta incomodidad. No. Entonces es que las heridas son profundas y buscas esconder las cicatrices. Lo juro, Maese Kratos, algún día te compensaré. En fin, cuidaos mucho. Ymir, ¿qué más sabes de la máscara? Solo que fue la gran pasión de la vida de Odín. Cruzó el océano ardiente de Aegir y se internó en el corazón de la mismísima matrona Silente para encontrarlo. Perdió a toda su tripulación, pero, según él, mereció la pena sobradamente.
Nuevo padre, nueva madre, nuevo sí. Insoportable. Nuestras vidas cercenadas, nuestras almas hundidas. La criadora de cuervos. Una acólita de Odín, muy reservada, se ocupaba de los trabajos más sucios. No llegué a conocerla. Genial. ¿Iremos a ver a Freya? Sí. Me alegra poder ir esta vez. ¿Qué pasó la última vez que estuvisteis en Vanaheim? Aún no sé cómo conseguiste que Freya dejara de intentar matarte. Fuimos a su aldea para romper el hechizo de Odín. Una vez libre, aceptó que yo no era su enemigo. También te perdiste algo muy gracioso cuando a Brock lo levantaron por los aires en el campamento de Freyr. ¿Conocisteis a Frey? ¿Cómo es? Distinto a su hermana. Le falta su convicción. Cierto, pero le cuesta menos perdonar. Y es un inútil como líder. Pero tiene el corazón en el sitio adecuado. Te caerá bien. ¡Hala! ¡Qué bonito! Y... mojado. Además de peligroso. ¿Más peligroso que Hel? Esa barricada no estaba ahí antes. La gente de Freyr ha estado ocupada. El campamento está a la derecha. Sin prisa, ¿eh? El chico no ve un reino nuevo todos los días. Al campamento de Freyr. Veamos cómo les ha ido a los Vanir en nuestra ausencia. Ojalá Freya esté bien. Sabe cuidar de sí misma. Pero igual vamos a ir a verla. Las fuerzas de su hermano no son numerosas. Y estoy en deuda con ella. Aquí no hay nadie. ¿Dónde están? Atento. Esto no me gusta, hermano.
Kratos. Atreus. Qué grata visita. Inesperada, pero grata. ¿Nos conoces? No es posible. ¿Es quien yo creo? Maldito zorro astuto. Casi me alegro de verte. Y para variar, en forma humana. O casi. Veo que te separaron la cabeza del culo. Puede que así aprendas a no ser un salido borrachuzo mentiroso. Él tenía mucho más de cerdo que yo. No sé quién eres. ¿No reconoces tu propia obra? Hildisvini. ¿Recuerdas cuando conocimos a Freya en el bosque? Cuando yo... Oh, siento muchísimo lo ocurrido. El jabalí de Freya. Soy su consejero y amigo. Aconsejaba a los Vanir. Y sí, en mi exilio a Midgar quedé atrapado en mi forma de jabalí. Y me disparaste. Porque yo se lo dije. No. Flecha mía, fallo mío. Os perdono. Vanaheim necesita nuestra ayuda. Incluso la de Mimir. Venid. Pero, a ver dónde apuntas con esto. Con esta forma mi piel no es tan gruesa. Partimos cuando estéis listos. ¿A dónde vamos? Necesito un favor. Os lo explicaré de camino. ¿Dónde está Freya? Vino aquí a ayudar a su hermano. Lidera la partida de búsqueda de Freyr y Vigvir. Han caído en manos de los Einherjar. ¿Cómo ha ocurrido? Una emboscada. Su presencia se ha intensificado desde que os fuisteis. Para empeorar las cosas, los lobos celestiales llevan días desaparecidos. O al menos eso creo. Es difícil calcular el tiempo sin una luna en el cielo. No hay luna. Como en su santuario. ¿Su santuario? Es una larga historia. ¿Quieres que los busquemos? Os estaría agradecido. Somos muy pocos. Y nadie mejor para ayudar a Skoll y Hati que otro gigante. Muy bien. Freya dijo que podías abrirte paso. No está nada mal. Seguid por aquí y encontraréis su guarida. Buena suerte. ¡Y no ataques a los jabalíes! ¿Crees que me habrá perdonado de veras por dispararle? ¡Oh! Créeme, chico. Si el viejo gorrino estuviera cabreado contigo, lo sabrías. ¿Qué pasó entre vosotros dos? Lo normal. Falta de comunicación, lealtades enfrentadas, promesas rotas... Nada que deba preocuparte. No estoy preocupado. Tengo curiosidad. La curiosidad está muy bien. Igual que la intimidad. Vale, vale. Entendido. What?
ti. ¡Ese es todo, Fatuo! ¡Trata de hacer más! ¡Eso! ¡Ha funcionado! Vanaheim es muy diferente a los otros reinos. Es caluroso, como Svartalfheim, pero hay como una pesadez en el aire. Ygros. ¿Qué? Ygros es húmedo, en griego. Ygros. Me gusta. ¡Que fortalece las cosas esas! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! Sí, no abras la boca. Detrás de ti, hermano. Rastros de Eingeriar. Atención. ¿Dónde irían? Quizá se los comió un Anoken. Lo dudo. ¿Sabes, chico? Esta excursión a Vanaheim significa que ya has visitado los nueve reinos. Ah, pues creo que tienes razón. No muchos mortales pueden presumir de semejante hazaña, ni muchos dioses. Ni siquiera tu padre ha pisado aún Asgard. Y no tengo prisa por hacerlo. Hildisvini dice que capturaron a Frey y Vigbir. ¿Quién es Vigbir? Un elfo de la luz, un antiguo erudito exiliado de Alfheim con su esposa Beyla. Puede que ella sea su mejor guerrera. ¿Por qué se exilió? Tendrás que preguntarle a él lo que pasó, pero imagino que su misión con Beyla para unir a su gente no fue bien vista. ¿Beyla es una elfa oscura? Sí. ¡Hala! Pues ahora tengo más preguntas. Espero que esté bien.
Noto su presencia ahí arriba. Debe de ser su cubil. ¿Con ganas de conocer a Skoll y Hattie? A ver, me has contado un montón de historias. Se me hará raro verlos en persona. Realidad contra leyenda. Como mínimo, debería ser bastante entretenido. Mimir, nos contaste que el Ragnarok comenzará cuando Skoll y Hattie atrapen el sol y la luna, ¿verdad? Dije que estaba predicho, chaval. Es una profecía. Y tras estar con las Nornas, ya he tenido profecías de eso. Pero Odín aún cree. Por eso habrán robado la luna los Eingeriar. Intenta evitar el Ragnarok. Posee está preparando para él. Libra una guerra subsidiaria para distraer a sus enemigos. Sí, también puede ser. ¿Hola? Creo que están durmiendo. Bueno, ahí están, los legendarios lobos celestiales. La mar de entretenidos, como te dije. ¿Recuerdas su santuario? No volvieron al cielo hasta que regresó la luna. Luego persiguieron una flecha por el cielo. Ya, bueno. Será mejor que encontremos la luna y la pongamos en su sitio, ¿eh? Como si eso fuera lo más normal del mundo.